Señores, aquí estamos felices de estar nuevamente con todos ustedes en Palante con el espectáculo. De verdad que me siento tan feliz. Hay muchas noticias y de tantas le he traído las que más se han hablado esta semana. Y es que el joven empresario Simon Díaz sigue en el lente. Señores, este escándalo con Ricardo Arjona, Simon Díaz ha publicado unos depósitos que en el 2007, 2008, 2009, él le depositó $75,000 a Ricardo Arjona, lo cual él nunca le cumplió dando el concierto. Así que Ricardo Arjona hace unas cuantas semanas, cuando llegó al país, que le embargaron todos sus equipos. De verdad que fue algo muy, muy embarazoso. Y también los músicos estaban alterados porque de verdad que es muy difícil ya estar acostumbrado a unos equipos y tener que contratar para dar el concierto. No se sabe en qué va a parar todo esto, porque Ricardo Arjona testificó y hasta publicó, dijo que él sí le había hecho el depósito, lo cual Simon dice que el cheque estaba sin fondo. Él publicó dos cheques, pero en los cheques no dice nombre, o sea que por lo cual no se sabe si será verdad, cuál de los dos tendrá la razón. No sé qué ustedes opinan sobre esto, pero sí nos vamos a mantener al tanto, porque de verdad que es algo que ha causado muchos problemas para tanto el artista como yo sé que los músicos no se sienten bien. Ha tenido dos conciertos que contratar equipos, o sea que es algo muy vergonzoso, ya que un artista de esta índole se vea en este tipo de caso envuelto. Continuamos, señores, con Uchi Lora. Uchi Lora se ha hecho también eco de las pantallas porque dice que rechaza que al merengue urbano se le llame merengue. Entonces, esto para él ha sido algo muy, muy vergonzoso porque él, al parecer, yo estoy también de acuerdo con todo esto. Dicen que debe por lo menos separar los niveles. Yo sé que el merengue de calle, merengue urbano, es un merengue que las letras es muy distinto a lo que nosotros acostumbramos, este merengue tan relajado con letras sanas. Yo creo que de verdad que debe de tomarse más en cuenta esto y de verdad buscarle otro tipo de música. Se le puede llamar música, ¿por qué no? Música urbana, música de calle. Este escándalo también entre la materialista y la insuperable, señores, también es muy, muy, muy embarazoso y vergonzoso. O sea que yo digo que las cosas se tienen que manejar mejor. ¿Qué ustedes opinan de todo esto? Pasamos en otro orden también con la pareja del momento, Jennifer López. Ay, Dios mío, esta pareja me encanta. Su amor es tan contagioso. Y Alex Rodríguez ya tienen fecha para su boda, así que será en julio cuando estos dos tórtolos se casen, van a enlazar su vida. Y adivinen qué. Eligieron a Italia, este país del amor, para casarse allí. Ya tienen en lista las familias Kardashian. Yo sé que muchas más artistas y también actores, actrices van a estar presentes. O sea que yo me siento muy contenta por Jennifer López, porque de verdad que ella ha rompido muchas barreras. Y es el momento ya de demostrar que sí se puede. Me imagino que ya sí es para siempre, ¿verdad que sí? Con todos estos hijos que los dos tienen, es para ya terminar ahí. Así que todo esto por hoy. Continuamos con más aquí en Luna, así que no se muevan de ahí.